Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos a todos los hermanos y hermanas. En las horas auspiciosas del solsticio, comprendamos que el estado de equilibrio que es un estado entre el espíritu y la materia, entre la materia y el espíritu es
el punto superior en nosotros. Y la materia es el más inferior y el más denso de los lugares. Hay gradaciones de materia que resultan en gradaciones de planos de existencia y planos de conciencia. El estado ideal es aquel estado donde la materia y el espíritu están igualadas. La materia y el espíritu son cuando están en una relación agradable, que ninguna domina a la otra. No la materia domina, ni la materia domina, ni el espíritu domina. Porque si el espíritu domina, la experiencia material no puede suceder. Y si la materia domina, la experiencia espiritual tampoco se puede dar. Porque la materia es lo que surge del espíritu. Surge del espíritu y gradualmente se forma. Gradualmente se forman 8 estados de materia. La materia raíz es muy bonita. Así que si nosotros vemos que los primeros estados de materia, la primera materia emerge de la materia raíz, en ese caso lleva más espíritu que materia. El estado de fuerza secundario de la materia tiene más materia que espíritu. Por favor, nosotros tenemos que tener esta comprensión. La materia raíz, que surge del espíritu, trae 8 gradaciones de materia. Así que esas 8 gradaciones de materia están enraizadas en la materia raíz. Por eso se le llama materia raíz. En los libros encuentras el término relativo que es mula prakriti. Mula significa raíz y materia es prakriti. Así que mula prakruti o materia raíz. Así que la mula prakruti trae 8 estados de gradaciones de materia. Y en esas 8 gradaciones, las 4 primeras gradaciones tienen más espíritu y menos materia. Las secundarias 4 gradaciones tienen más materia que espíritu. Así que lo que hay entre medio es ese estado donde tenemos igual espíritu y materia. Cuando el espíritu y la materia están igualados, ahí existe una experiencia del esplendor de la materia y del esplendor del espíritu. Esa es la mejor de las situaciones, que tengamos las dos posibilidades, que pueda experimentarse el espíritu y que en los cuatro grados superiores de materia y que voluntariamente podamos experimentar los 4 estados inferiores de materia.
Así que este principio dorado del medio es el centro del equilibrio, a través del cual nosotros nos podemos relacionar con los centros superiores y relacionarnos con los centros inferiores. Así que 8 estados de materia que proporcionan los relativos estados de experiencia. Todos surgen del estado noveno, que es lo que se llama la materia raíz. Así que esta novena naturaleza surge del uno, el que es del que no se puede hablar, indefinible, que no se le puede poner nombre, que no se puede pensar sobre él. Todo sobre él es no se puede explicar, es inexplicable, no, porque no hay nadie para explicar ese estado. Desde ese estado surge la raíz, materia raíz, y a partir de ahí subsecuentemente 8 estados de materia. Así es como todo junto forma el 10. Con el inexplicable o la verdad, su expresión como materia raíz, como la novena, y después 8 estados de materia, en total 10. Este es el tema, este es el equipo. Esto es el equipo que muchas escrituras, por eso dicen que el número de Dios es 10. Porque el Dios en la creación es 10. El Dios más allá de la creación es 0. De 0 a 10. Y de 10 a 0. En nosotros, los 8 estados de materia existen como las tres cualidades y los 5 elementos. Tres cualidades y 5 elementos. El conocimiento para dar cumplimiento a los deseos y la habilidad de actuar. Estas son las tres cualidades. Y tenemos 4 estados de materia. El éter, que nosotros llamamos Akasha, y entonces el aire, el fuego, el agua y la materia. Así que 5 estados de materia y las 3 cualidades juntas son los 8 estados de materia que tenemos. Y nosotros pertenecemos al 9 y al 10. Nosotros pertenecemos al 9 y 10 porque somos los niños del 9 y 10 que estamos jugando en un campo de una naturaleza octuple. Así que para experimentar todos los estados de materia tenemos que llegar al estado de equilibrio donde la materia y el espíritu están igualados. El estado búdico, en el cuarto subplano del plano búdico, este equilibrio es donde se encuentra este equilibrio. Lo encontraron los sabios. Nosotros, los humanos, estamos principalmente en el estado material, como os dije ayer. Nosotros estamos rodeados de la materia. Y en el cuerpo también tenemos la materia en la que residimos. Porque nosotros no somos nuestro cuerpo. Nosotros somos residentes de nuestro cuerpo.
Así que en la residencia tenemos que movernos un poco más adentro, al interior. Cuando nos movemos al interior de nuestra residencia, nosotros encontramos mucha más paz. Porque el exterior está lleno de actividad y el interior también tiene actividad, pero con menos ruido y con un poco más de equilibrio y con un poco más de luz y con un poco más de experiencia. Por eso cuando nos reunimos aquí, cerramos la puerta. Nosotros corremos las cortinas. Todo esto viene solamente por lo de las cortinas. Porque hay una parte fuera y hay una parte dentro. Porque cerramos para poder experimentar dentro. Por eso cerramos fuera. Del mismo modo necesitamos cerrar nuestra vida externa para abrir la vida interior. Porque si no se cierra lo de fuera, no puedes relacionarte con el interior. Porque si en el exterior alguien se está moviendo, automáticamente somos llevados allá. Así que por eso hay una comprensión, que tanto como nos relacionamos con lo de fuera y con la mente en relación con lo de fuera, también hay una forma de relacionarnos con lo de dentro. Es por eso cerramos puertas cuando hacemos prácticas internas. Cerrar las puertas del hall quiere decir que necesariamente estamos cerrando la vida externa, porque si queremos estar dentro, por hábito la mente se va hacia afuera. Por hábito la mente recuerda lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, lo que hemos saboreado y lo que hemos olido. La vida externa entra en la vida interna y ocupa la vida interna, lo que significa que la vida mundana, como una tendencia, tiene la tendencia de causar agresión, porque la materia tiene la agresión por naturaleza. Si un hombre es muy agresivo, quiere decir que es más mundano. Por favor, cuando digo hombre, tomadlo como mujer también. Porque en las escrituras ellos hablan de Nara. Este Nara, no hay una palabra equivalente en otros idiomas. Solo es en sánscrito. Nara significa el indestructible. El que viene de Narayana, del eterno. Porque desde el eterno hay una emergencia de los seres a la que se le llama Nara. Así que el indestructible, el eterno uno, entra en las áreas de la materia y se acostumbra a la materia. Porque materia no solamente la materia física densa. Aquello que saboreamos es materia. Aquello que olemos es materia, porque si no hay materia no hay olor. En nosotros también el olor no está si la materia es sutil. Si la materia es densa, hay olor.
Por eso necesitamos jabones, necesitamos perfumes, necesitamos toda clase de cosas para limpiarnos, materiales para limpiarnos, para mantenerlo sin olor. Pero mañana ya oleremos otra vez. Esa es la diferencia entre el cuerpo de un iniciado y el cuerpo de la gente mundana. Un iniciado se relaciona con la materia tanto como sea esencial. No indulgirá en la materia y no habrá mucho olor en él. Y aquello que saboreamos nosotros también es materia. El agua es materia. El agua es otra dimensión de la materia. Y esa materia, ese sabor, nos trae memorias, nos trae recuerdos. Por eso cuando hemos ido al desayuno, al lugar de desayuno, automáticamente ya hemos sido llevados por nuestros sabores previos. A las frutas, al pan, al café, a los cereales. Todos los cinco sentidos, por naturaleza, siempre van hacia afuera. Porque es una conciencia que va hacia afuera. A ese le llama prachetas. Prachetas significa conciencia que va hacia afuera. No necesariamente tiene que ir fuera, pero por hábito va afuera. Pero si a estos sentidos se les entrena para moverse hacia adentro, entonces dan una experiencia diferente. Así que cuando van fuera nos ayudan a relacionarnos con el exterior. Pero si los entrenamos para ir hacia adentro, nos darán una experiencia diferente. La mayoría de vosotros conocéis sobre el Antakarana. Antakarana significa las herramientas internas. En lo contrario, es llamado Bahikarana. Bahikarana es lo que tenemos. Usamos los ojos para ver fuera. Usamos los oídos para oír fuera. Usamos la lengua para saborear cosas de fuera. Usamos la nariz para poder oler de fuera. Y usamos el sentido del tacto para experimentar el tacto fuera. Pero estos son como los caballos que se mueven hacia afuera todo el tiempo. Es como una carroza con cinco caballos. Y desde la infancia estamos entrenados para movernos fuera. Pero eso tiene la posibilidad, la habilidad también de moverse hacia adentro. Y por eso la palabra Antakarana se ha dado. Nosotros tenemos el cuerpo con cinco herramientas y la mente. La mente y los sentidos también pueden volverse hacia adentro. Y para eso necesitas una práctica. Porque cuando tú naces, regularmente la madre te da leche o miel. Y nosotros desarrollamos el sentido del gusto y desarrollamos el tacto. Porque un niño de un mes está muy confortable en el regazo de la madre cuando la sostiene así. Es el toque, el tacto. La primera cosa que sucede es el tacto.
La segunda que sucede es el gusto, porque el bebé es alimentado con leche y con otras cosas nutricionales. Y con esa transacción frecuente, los sentidos se les fuerza a que vayan hacia afuera. Desde el tacto exterior nosotros somos llevados hacia afuera y nos acostumbramos a ello. Y después de algún tiempo empezamos a ver. No inmediatamente. Los ojos están ahí, pero la vista no está ahí. Poco a poco la vista está siendo desarrollada con el sonido. Cuando damos palmas, entonces el bebé empieza a mirar y poquito a poquito, a través del sonido llega la vida y a través de la vista llega el sonido. Inicialmente el sonido y la vista, el oído y la vista no están. Después se convierten. Es cuestión de unos meses, de pocos meses, que los cinco sentidos se desplieguen hacia afuera. Y después de un año, el niño empieza a caminar. Antes de eso, no sabemos cómo caminar. Y entonces empezamos a usar las manos. A un bebé de un mes, la madre le da un vaso de leche para que se lo beba y lo alimenta así. Pero las manos no están funcionando, ni las piernas están funcionando. ¿No creéis que esto pasa con todos nosotros? Nosotros también éramos así. Tenemos que saber que nuestros son los estados iniciales que tuvimos en nuestro ser, porque las piernas no empezaron a caminar desde el primer día. Es cuando, a partir de un año, cuando empezaron a funcionar. Y en un poco tiempo somos capaces de sostener las cosas. Nosotros tampoco teníamos la facultad de hablar. Viene después. Así que todo poco a poco se va desplegando hacia la objetividad. Y cualquier cosa que se mueve hacia afuera también puede moverse hacia adentro. Por eso nosotros vamos fuera y volvemos a casa. Cada mañana nosotros salimos fuera y después volvemos a casa. No lo hacemos. Y siempre sentimos que tenemos que volver. No es así. Nosotros estamos todos aquí. Pero mañana ya empezaremos a pensar que tenemos que volver. Porque el hogar es el hogar. Esté en Europa, en Sudamérica, en Norteamérica, esté donde esté, el hogar es el hogar. Y cuando hay trabajo salimos fuera. Cuando no hay trabajo nosotros volvemos al hogar. Pero también hay un hogar dentro del cuerpo. Y desarrollando esas facultades internas, tal como desarrollamos las facultades externas, de acuerdo con la ciencia de la sabiduría, lleva 5 años desarrollar completamente los 5 órganos del cuerpo. Las piernas, las manos, el habla, la habilidad de defecar y de orinar por nosotros mismos. Estos son los 5 órganos de acción. A ellos se les llama dharmendriyas. Luego hay 5 sensaciones, como oír, el toque, el tacto, la vista, el gusto y el olfato. Esto lleva 5 años que se desarrollen completamente. Porque siempre el cuerpo es 5. Todo es cuestión de 5. 5 órganos de acción,
las manos, las piernas, el habla y la habilidad de defecar y de orinar. También hay cinco sensaciones por las cuales experimentamos, que son los que llamamos el oído y el oído y la oreja, y después de oír el sentido del tacto, que está regido por el aire. Y después del sentido del tacto tenemos la vista, y después el sentido del gusto y el sentido del olfato. Así que hay un set de cinco y otro set de cinco, que están presididos por lo que llamamos la mente. Porque la mente es que es el estado que preside sobre estos cinco principios. Por eso al cuerpo se le llama en las escrituras una carroza con 10 partes. Porque es una carroza de décima, con 5 órganos de los sentidos y 5 órganos de acción, que están presididos por la mente. Por eso las escrituras dicen que nosotros tenemos una carroza de 10 órganos presidida por la mente. Es lo que se dice en Ramayana, que el rey Dasharatha, lo que significa nosotros también somos Dasharathas, porque Racha significa carro a 10. Dasha es 10. Es de Dasha que 10 ha venido, porque es una cuestión de etimología. Cuando nosotros conocemos esto, estos términos esenciales en todos los idiomas, encontramos la raíz en el sánscrito. Pero esto es un tema diferente. Así que tenemos un cuerpo de 10 órganos que está presidido por la mente, y nosotros los seres presidimos sobre la mente durante el día. Y por la noche ya no estamos en la mente, no estamos en los 5 sentidos y no estamos en el cuerpo. Estamos en un estado diferente. Así que llegamos por la mañana y partimos cada noche. Así que entramos y salimos, pero inconscientemente. No es una entrada consciente en el cuerpo y no es una salida consciente de la forma. ¿Cómo salimos cuando no sabemos cómo entrar en la forma? ¿Cómo existimos después de que partimos de la forma? Es una cuestión para preguntarse. Y por eso es que toda esa sabiduría ha venido. Porque nosotros no los podemos conocer por los libros. Solo lo podemos conocer prácticamente haciendo un esfuerzo de entrando dentro de una forma diaria, porque diariamente nosotros tenemos el hábito de salir y de relacionarnos con los alrededores. Así que diariamente tiene que haber una práctica para entrar dentro conscientemente. Y a este entrar dentro conscientemente es a lo que se le llama iniciación. Iniciación es una palabra cuya raíz está en latín, que significa entrar dentro. Porque si cerramos nuestros ojos y podemos entrar dentro de nuestro ser, a nosotros se nos dice que somos iniciados. Si cerramos los ojos y solamente estamos dando vueltas alrededor, nosotros no somos iniciados.
Así que cerrar nuestros ojos para poder entrar dentro es lo que simbólicamente se llama entrar en una cueva. Hay una cueva en el corazón y hay otra cueva en la cabeza. La cueva del corazón es la cueva del león. Y la cueva de la cabeza es la cueva del oso polar, del oso blanco. El león dorado en el corazón y el oso diamantino en la cabeza. Estas son las cuevas de las que las escrituras hablan, que existen dentro de nosotros. Así que esta práctica de entrar dentro, a lo que lo llamamos iniciación, es más importante encontrar ese estado en nosotros, al que se le llama el estado de equilibrio. Porque el equilibrio no puede estar cuando nosotros estamos viviendo en el lado material y no en el lado espiritual. Tenemos que encontrar un equilibrio entre el lado espiritual y el lado material. Y ese equilibrio está en el punto medio entre la materia raíz y la materia densa. Porque si tomamos 7 planos de materia, es en el cuarto plano. Y si tomamos los 9 planos de materia, está en el quinto plano. Es una cuestión de cómo explicarlo, porque si explicamos todo desde el 3, está en el segundo. Y si tomamos solamente espíritu y materia, el medio es la conciencia, la conciencia. Y si tomamos 7 planos de materia, es el cuarto plano, a lo que llamamos plano búdico. Y si tomamos los 9 planos de la materia, es el quinto plano, que es el que está entre medio, entre los 4 planos superiores y los 4 planos inferiores de la materia. Así que nosotros estamos en lo denso. Estamos en la materia densa. Y también estamos en el lado emocional de nuestro ser. Estamos en la dimensión mental de nuestro ser. Porque nosotros somos mentalmente activos. Por eso se nos llama hombre. Porque la raíz de man en inglés viene de Manu. Nosotros somos todos los productos de Manu Vaibhasvata. Hay muchos Manus. Y porque nosotros somos descendientes de Manu, se nos llama Manushya en sánscrito. Y man o hombre, man en inglés, que se ha convertido en hermanos y hermanas. Y poco a poco tendemos a ser, de ser man en inglés, nos convertimos en human, de hombre a humano. Humano significa estar asociado con barro, con el lodo. Así que el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer es poder llegar a nuestro estado original, donde nosotros tenemos muchas más posibilidades de experimentar y muchas más dimensiones de crecer. Por eso oímos que algunos iniciados han hecho grandes cosas y pueden ver mucho más lejos, pueden escuchar mucho más lejos. Pueden hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Y también son hombres. Pero ¿por qué son capaces de hacer todo eso y nosotros no? Porque ellos han caminado en las dimensiones internas de su ser. Y después de,
de ahí han desarrollado muchas más potencialidades que les han permitido manifestar de esas potencialidades en la vida externa. Por eso es por lo que nosotros estamos interesados en que nosotros también tenemos muchas más potencialidades de lo que normalmente llevamos con nosotros en el plano mental, emocional y físico. Es como que cada uno de nosotros es un edificio de 7 plantas y nosotros nos estamos moviendo solamente en el primero, en las 3 primeras plantas. No hemos entrado en las otras 4 plantas. Y si nos da una casa con 4 plantas más, si solo te mueves en las 3, en la tercera, segunda y primera, y no llegas a los otros plantas superiores, no tienes mucha visión. Y tampoco tienes más comprensión. Porque las personas que viven en la planta sexta tienen una vista mayor que el que vive en la primera. Por lo mismo, si nos movemos dentro de nuestro propio ser a estados superiores, tenemos una visión más superior, podemos escuchar mucho más y también tenemos una comprensión mayor, lo que forma una base mejor para funcionar. Y tanto como nosotros vayamos mucho más alto en nuestro ser, las pequeñas cosas que están puestas en lo más inferior parecen muy pequeñas. Porque nosotros cuando viajamos en avión, qué pequeño significa, se ve todo, ¿no? Muy pequeño. Incluso una ciudad muy grande parece muy pequeña desde el avión, desde el vuelo, ¿no? Pero cuando nosotros aterrizamos, la ciudad es muy grande. Así que es pequeño, que es grande, que es grande, que es pequeño, depende del estado de nuestro ser. Depende de nuestro ser. Si nuestra altitud es alta, las cosas en el plano pequeño se convierten en pequeñas, si no, se convierten en algo muy grande. Un desayuno puede ser un asunto muy grande. La vida puede ser un asunto muy grande. ¿No es así? De ponernos ropa también puede ser un gran tema. Peinarnos también puede ser un gran tema, especialmente para las mujeres. Todas esas cosas, si te mueves a lo superior, son tan pequeñas. Nuestro ser es mucho más superior que el desayuno, la comida, la joyería, las propiedades, las cuentas bancarias, la posición en la sociedad. ¿Qué es el resultado de todo eso? ¿Qué es para el rey Venus? Este planeta en el universo se considera una semilla de mostaza. Aquellos que han podido ver el universo, los seres, los sabios que han visto el universo, desde ese punto de vista, cuando han visto la Tierra, lo solamente es como una semilla de mostaza. Y en esa semilla de mostaza hay billones y trillones de gente. Así que, ¿qué re somos realmente? ¿Por qué tenemos esas ilusiones sobre nosotros mismos? ¿Y qué es aquello que nosotros, la cosa más insignificante, se siente muy orgullosa sobre sí misma? Cuando se compara con el universo, es tan pequeña. Pero los seres esenciales pueden convertirse en universales. De ser simplemente mundanos,
puede convertirse en universal, puede crecer para ser universal. Incluso el monte Kailash, Everest, el Everest, que es la montaña más alta del planeta, ¿no? Incluso eso se ve muy pequeño simplemente desde un vuelo en avión. Imaginaros si vamos mucho más lejos en nuestra imaginación que cómo se convierte, en qué se convierte. Así que lo que es considerado muy grande se convierte en muy pequeño si tú te elevas en tu conciencia. Así que por eso los iniciados han oído y han visto una vida mayor. Es 100 veces más grande de lo que nosotros vemos la vida. Esa potencialidad es a lo que nosotros, cada uno de nosotros querríamos ganar, lo que está dentro de nosotros. Esa potencia está dormida dentro de nosotros. Para ganar eso, tenemos que movernos. La técnica es movernos dentro. Por eso se llama movernos dentro de la cueva. Porque si te mueves dentro, ya que igual que has desarrollado las herramientas externas, desarrollas las herramientas internas. Y encuentras esta palabra antakarana en los escritos de Maestro Yuval Kul tantas, tantas veces. ¿Pero qué significa? Antaja significa interna. Karana significa herramientas. Así que si se entra en el antaja, dentro, en interno, entonces, ¿qué es lo externo? Bahir. Bahir karanas significan las herramientas externas. Porque si no tenemos los cinco sentidos y si no tenemos cinco órganos, no tenemos las herramientas correctas para poder trabajar fuera. Somos un discapacitado, ¿no? Nosotros vemos que hay gente discapacitada, lo que significa que puede que no tengan piernas o pueden haber perdido su mano. O puede que hayan perdido su mente. Y entonces los llamamos mentalmente discapacitados. Y nosotros hoy en día no decimos, debido a nuestro orgullo, nosotros no queremos decir mental discapacitado, físicamente discapacitado. Pero sin embargo tenemos ciudades desarrolladas muy bien para eso, pero simplemente los llamamos diferentemente, lo que significa discapacitados, pero diferentemente preparados. Porque una persona discapacitada, porque no sé, llamarlo discapacitado así crudamente no es ética, no, la etiqueta no nos lo permite. Así que nosotros decimos que es físicamente está diferentemente capaz, es diferentemente capaz, lo que significa que es una forma muy suave de decirlo, pero cualquier cosa que sea es una inhabilidad. Porque si no tienes los órganos físicos apropiadamente desarrollados, eres físicamente, no estás preparado. Porque si no puedes orinar, es una gran discapacidad. Y si no puedes defecar, también es una gran discapacidad. Y si no tienes manos, si las manos no funcionan, también es una discapacidad. Alguien tiene que ayudarte, ¿no? Si tus manos no funcionan, alguien tiene que ayudarte. Si tus piernas no funcionan, también. Son cinco órganos. Eres un discapacitado. Y si no puedes ver, hasta un punto puedes llevar gafas. Pero más allá de ese punto, ya no puedes ver. Y la hija dice, la has perdido. La vida está ya está perdida. El oído está perdido. El gusto está perdido. El sentido del tacto está perdido. El sentido del olfato está perdido. Todo esto, nosotros somos capaces de trabajar en el mundo con la ayuda de estos 10 órganos.
por eso se les llama, se llaman las herramientas para poder trabajar en el mundo exterior. Así que también pueden ser desarrolladas internamente. Esa es la belleza de la sabiduría. Tienen que ser desarrolladas. Porque si las desarrollas dentro, entonces se llama un cuerpo de Antakarana. Ya lo hemos desarrollado fuera. Lo que significa que es un cuerpo de... es una Bahir Karana Sarira. Porque Sarira significa cuerpo. Antakarana Sarira significa cuerpo de herramientas internas. Bahir Karana Sarira significa un cuerpo de herramientas externas. Porque nosotros tenemos un cuerpo de herramientas externas, cuyo ciclo de tiempo es muy limitado. Al menos puede vivir hasta 100 años, puede funcionar hasta 100 años. Pero si desarrollas las herramientas internas y el cuerpo interno, su vida es mucho, mucho, mucho más larga. Es el mismo material que, con el que has desarrollado el externo, con el que desarrollas lo interno. Nosotros creemos que Jesús el Cristo existe hoy, ¿no? Y nosotros lo hemos experimentado. Lo mismo los otros maestros de sabiduría, cuyas fotos hemos puesto en el altar. Todos ellos continúan viviendo. ¿Con o sin este cuerpo de herramientas externas? ¿Por qué? Porque ellos han desarrollado cuerpos de herramientas internas. Y eso es a lo que se le llama desarrollar el Antakarana Sarira. Así que si nosotros no desarrollamos el Antakarana Sarira, no hay una continuación de experiencia. No hay continuidad de experiencia. En la próxima vida empezamos otra vez de nuevo. Pero si nosotros hemos desarrollado el Antakarana Sarira, hay una continuidad de consciencia. Y cuando se gana esta continuidad de consciencia, no volvemos a hacer las cosas igual que las hacíamos antes. Las volvemos a hacer diferentes y ganamos una experiencia diferente. Si yo le digo a alguien de mayor, alguien sobre las dimensiones bellas de Mallorca, alguien de Mallorca puede que lo sepa. Ellos van a otro lugar a experimentar cosas diferentes porque ellos eso ya lo conocen. No tengo que deciros la belleza de la catedral que tenéis aquí. Para mí fue muy bello cuando lo visité el día antes de ayer, porque era la primera vez. Para los mallorquines, ellos ya lo han experimentado, ¿no es así? A ellos les gustaría otra experiencia diferente. A ellos les gustaría ir a otro lugar y ver otras cosas. Así que nosotros somos como seres. Nosotros siempre queremos experimentar algo. Esa es la definición que se da en las escrituras para los seres. Un ser es un explorador de alegría y felicidad. Les he hablado para ellos, para que no se duerman. En palabras que son sánscrito, pero también telugu. Experimentar ananda, que es la alegría, es la básica cualidad del ser. Por eso está en el universo. Y él pide del Padre, a quien llamamos Dios, quiero experimentar el universo. Dame el equipo necesario. Así que el Señor creó al hombre
que tiene el mejor de los equipos y puede experimentar de una forma ilimitada, no moviéndose solamente en la Tierra, puede moverse verticalmente en otros planetas. Así que las posibilidades son muy altas. Por eso lo que se necesita básicamente es moverse dentro. Si te mueves dentro y te quedas dentro, poco a poco, uno a uno, las herramientas internas van naciendo y creciendo. Nosotros hablamos de la vista, pero si te vas dentro y intentas ver desde dentro regularmente, tan regularmente como ves fuera, si tú también empiezas a ver dentro regularmente, ¿qué sucederá? Que tenemos visión interna, vista interna, vista externa y vista interna, porque ve más. Y la vista interna lleva a la visión, de la vista a la vista interna y de la vista interna a la visión. Así es como se tiene que ser. Si solamente tiene vista, no tienes una comprensión completa. Porque la vista tiene que ser suplementada con la vista interna. Y si la vista y la vista interna están contigo, entonces la visión es posible. Del mismo modo, el oír dentro también puede ser desarrollado. Si eres suficientemente silencioso durante larga duración, durante un periodo largo de tiempo, seguro que vas a oír dentro. Oír dentro, ver dentro. Y cuando estás dentro, también puedes experimentar el toque de algunas inteligencias muy sutiles. Cuando un maestro de sabiduría pasa y te bendice, tú sientes el toque de ello. Si no, no se siente ningún toque. Solo sabemos cómo tocar otros fuera, ¿no? Nosotros tocamos cosas que son indeseables. Nosotros no debemos tocar a no ser que sea demandado por el deber. Tocar a la gente, solo tocar a la gente, esos contactos con tantas variedades de energía nos confunden. Solamente tenemos que tener filtros, y para oír tenemos que tener filtros, para tocar tenemos que tener filtros, y para oler también tenemos que tener filtros. Por eso encendemos incienso, ¿no es así? El olor interno, gradualmente, cuando estás en una profunda contemplación, alguna vez sientes un olor de jazmín o un olor de sándalo o olor de rosa. Eso significa que algunas vibrantes sutiles y divinas, seres divinos vibrantes y sutiles, están pasando y los puedes oler. No por el olor, no es el olor que no es el olor del incienso. Nosotros sin incienso olemos el olor del incienso. Porque el incienso tiene dos significados. Es INCENS, sí, lo que quemamos aquí. Y incense también en inglés es sentido interior. Si tienes el sentido interior, puedes sentir a un maestro. Porque cada maestro tiene una fragancia particular. Y si tú desarrollas ese